Ayer fuimos a la ciudad, compramos media sombra, mucha media sombra. Vamos a cubrir toda la huerta con media sombra porque me di cuenta que va a ser necesario. Nuestro invierno puede llegar hasta los 40 grados. Pasó el invierno pasado, así que con todo este tema del cambio climático ya lamentablemente no se puede confiar en las predicciones climáticas. Así que vamos a prepararnos. Les voy a mostrar, dentro de poco todavía me van a llegar los postes que conseguí gratis, por suerte. Así que bueno, todo genial. Y esto es el plástico que se usa para los invernaderos. Y lo que voy a hacer es colocar acá arriba, en el techo de nuestro invernadero, porque con tanta lluvia los plantines les gotea y arruinan los plantines. Sufrieron bastante los plantines con toda esta lluvia. Pero bueno, está bien, no importa. Hay muchos plantines, voy a tener para la huerta. Voy a tener que volver a sembrar algunas cosas. No importa. Ahora vamos a profesionalizar nuestra huerta. Hermosos están estos plantines. ¿Pueden creer que las raíces huelen a pepino? Ah, qué rico. Eso, tirá y la tierra. Muy bien. Eso. Ahí voy a hacer más profundo. Sí, pero falta todavía. Te voy a ayudar, mi mamá. Yo te ayudo. ¿Eso yo hago? Sí, mi amor, vos vas a plantar. Adentro del pocito, ¿sí? Una pala de compost vas a tirar dentro del pocito. Está un poco mojado, dale, tírale. ¿Un poco más? Un poquito más. ¿Un poco más? Ahí ya está. Sí. Ahora pone esta plantita. Pásame la pala. Pone el plantín ahí adentro. Bien rectito, no, rectito ponele. Así. Y ahora vas a traer la tierrita de ahí y vas a cubrir con tus manitos. Yo solita. No, vos solita. Yo puedo. Es más lindo. Sí, mi amor. Yo voy a poner acá una parte. No le tires encima a la plantita. Tira a los costados. Puedo ensuciarme la mano porque hay que ensuciar la mano. Sí, nos vamos a ensuciar un poco, como siempre cuando cuando plantamos. Thank you.
Ahí ya están, 11 plantas de pepino, y les explico qué es lo que hice acá o por qué hice esto así acá. Este plástico puse porque yo estos pepinos no voy a entutorar. Entonces estos pepinos van a crecer así, rastreros simplemente. Y bueno, al no estar en contacto con la tierra directamente van a crecer mejor. O sea, los frutos no se van a tender a descomponer, a ser comidos por bichos y todas esas cosas, en teoría. Eso así es como se hace en la agricultura convencional, donde plantan, no sé, 2000 plantines de pepino, no van a estar entutorando uno a uno, no es viable. Entonces se tira el plástico para que no esté apoyado sobre el suelo y entonces los frutos crezcan mejor. Así que voy a probar esa forma. Solamente por eso estoy usando este plástico. Yo sé que a muchos no les gusta el plástico, odian el plástico, pero yo creo que se le puede sacar ventaja. Y como ven, esos que puse allá, puse una vez recién, están durando mucho. Sí, después voy a tener que cambiar seguro en algún momento. Pero bueno, yo creo que es siempre cuestión de encontrar un balance. Esto es todo orgánico, es natural, es muy poca contaminación comparando con lo que es la agricultura convencional, porque es libre de químicos, no remuevo el suelo, este alimento no se va a transportar. Y aparte hay otro tema. Yo apunto a que esta huerta realmente en algún momento sea mi sustento. Tanto nuestro alimento salga todo de acá, o no todo, pero la mayoría salga de acá, y también, ¿por qué no?, después empezar a producir para los demás. Uno ayuda muchísimo con cultivando su propio alimento de forma respetable, con el respetuosa con el medio ambiente, pero ayuda mucho más si además de su propio alimento puede producir alimento de forma respetuosa para los demás. Y bueno, quién sabe, es un sueño. Ahora esto es, sí va a seguir siendo a pequeña escala, pero yo apunto a eso, a tener una producción alta, no solamente que sea para mi consumo o como un pasatiempo, sino que realmente sea productivo. Bueno, ahora una de las cosas que tengo que hacer es cambiar la comida a estas pollitas de acá. Estas son de la primera tanda, ellas ya tienen un mes prácticamente. Ayer fuimos también, aprovechamos para comprar comida para las pollitas, y como ya van a cambiar su comida, ya aproveché directamente y compré la comida nueva, que es la de crecimiento. Como estas ya van a cumplir un mes, lo que voy a hacer es, el resto de comida que tienen acá, que es iniciador, le voy a dar a estas pollitas que son una semana más jóvenes. No. Ahí está. No sé cómo pasó esto. Bueno, agarrá y juntá los huevitos, mi hermano. 13. No, 4. Vamos a contar bien. 5, 6. Dale, juntá bien. 2, 3, 4 y 10. 13. 13 huevitos. Mira, mira, Ali. Thank you.
Ahí ya está puesto el plástico encima, pero algo que no pensé, acá obviamente voy a ver, incluso a lo mejor corto así nomás, como para hacer una entrada, voy a pensar bien. Está bien, las medidas están todas bien. Hay un tema que no pensé nomás, este plástico tengo que sujetar de alguna forma, como que apretando, no se puede clavar. Bueno, voy a agarrar esa piolita que tengo ahí naranja y voy a tratar de atar y como que pasar a otro lado encima y volver a atar con presión para que el plástico se quede. Voy a improvisar, profesionalmente improvisado está esto. Bueno, yo creo que está bastante bien sujetado. Vamos a ver con los primeros vientos, pero tiene dos en diagonal y uno así en cada punta. Creo que ya no hace falta así porque tiene las diagonales. Y son básicamente unas piolas que até, estiré y entonces enganché para que aprieten la carpa. En algunas partes no aprietan, esto igual va a moverse porque la malla electrosoldada esa hace así, pancea hacia abajo, entonces bueno, inevitablemente va a tener un juego, pero creo que eso no va a ser tan importante. Creo que se va a quedar en su lugar. Vamos a ver con la primera lluvia. Y bueno, genial. Ahora los plantines están bien protegidos acá. Abajo puedo tener sin problema los plantines porque, como les digo, estoy bastante seguro que unos cuantos ya sufrieron. No van a salir bien. Pero no importa, es lo que es, vamos para adelante, vamos bien, vamos avanzando. Miren, ahora tenemos ya un invernadero bien profesionalmente improvisado. Con eso llegamos al final de este video. Esos pequeños bok choy, bueno, con el calor y demás, no salieron muy bien, se estiraron mucho, pero ya me pasó antes y terminaron saliendo bien. Comimos bok choy, son muy ricos salteados con limón y ajo. Una delicia. Y acá hay alguien que quiere venir a hacer su parte de siempre. Papá va a entrar en el gallinero de Cristinita. Yo le voy a hacer a la negrita. ¿Cómo se llama la negrita? La gallina negrita, ¿cómo se llama? Lucía Fernanda. Lucía Fernanda. Y le vamos a poner sobre en la jaula. Ah, bueno. De una jaula que es grandota, pero es un gallinero. Cierto. ¿Y qué más? Si les gusta el video, denle like, suscríbanse y compartan. Hasta la próxima. Chao. Chao.